Continuamos resolviendo el ejercicio 4 de un examen que se ha tomado hace varios semestres atrás en la materia de álgebra con el licenciado Beltrán. Continuando entonces con el ejercicio 4, ahora nos tocaría resolver el inciso C. Y en el inciso C se nos pide el producto cartesiano del conjunto C con el conjunto A. Tenemos que fijarnos qué elementos corresponden a cada conjunto. En el conjunto C tenemos un intervalo que es desde menos 3 hasta 4. Y en el conjunto A tenemos sus elementos que son el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces vamos a representar esto en un eje cartesiano y vamos a tener el eje vertical. El eje vertical es aquel que corresponde al segundo conjunto, en este caso es A. Este será el eje vertical. Y el eje horizontal le corresponde al conjunto C. Entonces vamos a anotar el intervalo del conjunto C, que es desde menos 3 hasta 4. Necesitamos poner los valores menos 1, menos 2 y menos 3. Y luego debemos seguir hasta el número 4. 1, 2, 3 y 4. También debemos fijarnos ahora los elementos del conjunto A. En el eje vertical estarían cada uno de los elementos del conjunto A. 1, 2, 3 y 4. Entonces ubicamos el número 1, el 2, el 3 y finalmente el 4. De esa manera tenemos que ir representando en el eje cartesiano el producto de C por A. Vamos a poner entonces el intervalo que viene desde menos 3 hasta 4, que corresponde justamente al eje horizontal, que es C. Pero vamos a ubicarlo a la altura del primer elemento del conjunto A, que es el 1. A la altura del 1 vamos a ubicar el intervalo que viene desde el menos 3, es un punto abierto. Ese punto no lo cerramos y hasta el número 4, a la altura del número 1 en el eje vertical. Este punto, que es el 4, lo vamos a pintar porque en el intervalo hay una igualdad. Entonces simplemente debemos juntar estos dos puntos y de esa manera vamos a formar el intervalo que viene desde menos 3 hasta 4. El siguiente será ahora a la altura del número 2, a la altura de este número 2. También desde menos 3 abierto hasta el 4 cerrado. Entonces juntamos estos dos puntos y de esa manera tenemos el intervalo. Ahora con el siguiente elemento, que es el 3, a la altura del número 3 también formamos un intervalo que viene desde el menos 3 hasta el 4. Cerramos en el punto 4 y juntamos estos dos puntos a la altura del número 3 y de esa forma se tiene el intervalo. Y el último será a la altura del número 4 en el eje vertical, que es el conjunto A. Entonces vamos formando un intervalo desde el menos 3 hasta el 4 cerrado y juntamos estos dos puntos para formar el intervalo a la altura del número 4 en el eje vertical. Y de esa forma hemos representado el producto cartesiano de C por A. Y ese sería el resultado del inciso C. Pasamos ahora a realizar el otro inciso, que es el inciso D. Continuamos ahora con el último inciso del ejercicio 4, que este llegaría a ser el inciso D. En el inciso D, según el examen, se nos pide hallar el producto cartesiano de B y C. Para ello debemos saber qué elementos tiene cada conjunto. El primer conjunto, que es el B, él tiene como elementos el menos 2, el menos 1, el 1 y el 2. Y el conjunto C tiene como elementos un intervalo que es desde el menos 3 hasta el 4. Para ello debemos graficar los ejes, un eje horizontal y un eje vertical. El eje vertical está representado por el segundo conjunto del producto cartesiano, en este caso es el conjunto C. Este llegaría a ser el eje vertical. Y el eje horizontal estaría compuesto por el primer conjunto y en este caso sería el conjunto B. Entonces tenemos que ubicar cada uno de los puntos del primer conjunto que es el B, que es desde el menos 2 hasta el 2.
Entonces hacia la izquierda vamos a poner menos 1, menos 2 y hacia la derecha los positivos 1 y 2. Y sobre el eje vertical, que es el C, debemos poner desde el menos 3 hasta el 4. Es decir, hacia abajo tendremos los negativos menos 1, menos 2 y menos 3. Y hacia arriba los positivos tendríamos que ubicar hasta el 4. El 1, el 2, el 3 y el 4. Y de esa manera tenemos los ejes cartesianos D y C. Ahora debemos graficar este intervalo, que es del conjunto C, sobre el eje vertical en cada uno de los puntos que son los elementos del conjunto B. Empezamos con el primero, el punto menos 2, que es del conjunto B. Ese punto estaría aquí, el menos 2. Entonces sobre esta vamos a graficar un intervalo vertical que viene desde el menos 3 hasta el 4. Es decir, en el menos 3 tendríamos que poner un pequeño círculo, ese círculo no lo pintamos porque es un intervalo abierto. Luego hasta el 4, lo ubicamos al 4 aquí arriba y pintamos este punto porque tiene una igualdad en el intervalo, es un punto cerrado. Juntamos estos dos puntos, al juntar estos dos puntos deberán pasar por el menos 2 en el eje horizontal. Luego ubicamos nuevamente el intervalo que viene desde menos 3, pero ahora a la altura del menos 1 y subimos hasta el 4 y este es un punto cerrado. Hacemos nuevamente la unión de estos dos puntos para poder formar el intervalo que pasa ahora por el punto menos 1 sobre el eje horizontal que es de B. El siguiente punto de B es el 1. Entonces sobre este 1 tendremos que poner también un intervalo vertical que viene desde el menos 3 abierto hasta el 4 cerrado. Juntamos esos dos puntos y deberá pasar el intervalo. Luego el siguiente y último intervalo que se va a trazar va a ser sobre el punto número 2, que es el último punto del conjunto B, que sería este punto, el 2. Entonces ubicamos el menos 3 y el 4, este 4 lo pintamos y juntamos estos dos puntos y que pase por el punto 2 que es del conjunto B. Entonces de esa manera estaríamos graficando cada uno de los intervalos para que conformen el producto cartesiano de B y C. Con esto estamos culminando el ejercicio 4 de este examen pasado que se ha tomado hace algunos semestres atrás en la materia de álgebra con el licenciado Beltrán.